Lorena García, soy la directora de la Comisión de Diversidad e Inclusión de ACIEM, la Asociación Colombiana de Ingenieros, y estamos pues muy contentos de poder tener pues esta oportunidad de con panelistas de representando importantes empresas del sector de telecomunicaciones, hablar de un tema que es tan importante en estos días. Para los que no nos conocen o para recordar un poco a nuestros afiliados, ACIEM es una entidad sin ánimo de lucro que agremia a los ingenieros del país y trabajamos por el desarrollo integral de los ingenieros y el avance tecnológico, siempre bajo la ética y esperando contribuir a la toma de decisiones de trascendencia nacional para beneficio del país y el bienestar de todos los colombianos. Somos ente consultor del gobierno en temas de ingeniería. Un cuerpo técnico consultivo del Gobierno Nacional en asuntos relacionados con ingeniería en sectores de la educación, aeronáutica, energía, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, empresarial, mecánica y mantenimiento, entre otros. Ya tenemos 66 años de existencia. El 19 de julio cumplimos 66 años de estar aportando al país desde la ingeniería. El año pasado, la presidencia de la asociación, junto con la junta directiva, muy conscientes de las necesidades que tenemos en temas de diversidad e inclusión en la profesión, decidió crear esta comisión que busca apoyar todos los procesos de fomento a tener una profesión mucho más diversa e inclusiva. Hace poco, ACIEM lanzó su declaración en diversidad e inclusión, que es la que estamos viendo en pantalla, donde manifiesta que ACIEM está comprometida con la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de la asociación y en el ejercicio de la ingeniería. Reconoce que la diversidad es esencial para fomentar la creatividad y la innovación de la ingeniería hacia la construcción de una mejor sociedad. Y, por supuesto, se compromete a promover la inclusión a través del apoyo a programas y actividades que fomenten la participación equitativa de las personas, independiente de su edad, género, raza, etnia, religión, orientación sexual, condición física y otras características personales. Desde esta comisión nace el interés de crear una serie de webinars como este, con el que estamos dando inicio, alrededor de lo que hoy en día las empresas en los diferentes sectores de la ingeniería están construyendo alrededor del tema de diversidad e inclusión. Esto es muy importante para nosotros porque aquí pues podemos ver algunas pues de las cifras que se manejan en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Colombia. En el 2022, solo un 35% de los graduados de estos programas eran mujeres. Y de hecho, pues si hacemos si lo granularizamos un poquito más esa información, pues vamos a encontrar que en carreras como la ingeniería electrónica, la ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería mecánica, este porcentaje es aún menor, ¿no? Y por supuesto, también habiendo una gran representatividad del área andina en relación con otras áreas del país. Entonces, con esto en mente, quisimos invitar a empresas del sector de telecomunicaciones que nos contaran qué estrategias han iniciado para pues alrededor del tema de la diversidad e inclusión. Hoy nos acompaña Viviana Cano Chica, directora de gestión de sostenibilidad de Tigo. Ella es socióloga y magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia, especialista en responsabilidad social empresarial de la Universidad de Castilla y ha sido la responsable de la construcción de la estrategia organizacional y direccionamiento de acciones en responsabilidad social, reportes de sostenibilidad, diversidad, equidad e inclusión y gestión de la reputación. Bienvenida, Viviana, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña
La María Consuelo Castro, gerente de Sostenibilidad de Relaciones Institucionales de Claro. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con más de 25 años de experiencia en temas de articulación institucional, gestión social y sostenibilidad. Asesora de Dimensión de Primera Infancia de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y responsable de la oferta pública y privada en el Departamento de Prosperidad Social y subgerente de estructuración del Fondo de Adaptación. También esperamos que nos acompañe Rubén Darío Jaime Toscano, gerente de Cultura, Formación y Diversidad, Personas de Telefónica, que es psicólogo de la Universidad Santo Tomás y coach profesional certificado, gerente de Cultura, Formación y Diversidad para Telefónica en Hispanoamérica y responsable de atracción de talento, inclusión, LGBTIQ, multiculturalidad y sensibilización de personas en condición de discapacidad. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes acompañándonos el día de hoy. Vamos a tener pues una charla. La idea es que pues cada uno nos vaya pues comentando desde la perspectiva de su compañía y que el compartir estas experiencias ayuden a que otras empresas de las personas que nos están viendo en estos momentos y que pues igual podrán repetir luego también esta sesión de manera offline próximamente, puedan escuchar y ir tomando y aprendiendo como de estas buenas prácticas en estos temas. Entonces, Viviana, María, Consuelo, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Lorena, a ti por invitarnos y qué bueno estar esta conversación, María Consuela, mucho gusto. Hola, Viviana. Buenas tardes, Lorena. Ya nos habíamos conocido temprano en el día de hoy. Maravilloso panel y sobre todo hablar este tema tan importante en empresas del sector de telecomunicaciones que tiene un punto muy importante que aportar. Entonces, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir entrando en materia. Creo que voy a dejar de compartir para podernos ver mejor. Sabemos que tanto Tigo como Claro han creado políticas de diversidad e inclusión. Quisiera que nos contaran qué motivó a la empresa a incorporar en su cultura organizacional políticas de diversidad e inclusión, especialmente en lo que se respecta al enfoque de género. ¿Cómo quieres que arranquemos? María Consuelo, iniciamos contigo. Listo, bueno. Bueno, lo que más nos motivó a la empresa para construir, y pues es una tarea que venimos haciendo hace bastantes años, es pues que Colombia es un país diverso. Y así como Colombia es un país diverso, nuestra compañía también está integrada por colaboradores y colaboradoras, pues somos más de 11.000 colaboradores directos y 60.000 indirectos. Entonces, pues esto es un mundo inmenso donde encontramos pues toda la diversidad que tiene nuestro país, lo cual implica pues unos retos muy importantes en cómo se materializa esa equidad, esa diversidad y la inclusión, sobre todo los temas de género. Y ahí empezamos trabajando mucho en entender esa diversidad y cómo deberíamos focalizar, porque pues es que los entornos empresariales pues son diversos. Nos permite a tener esa diversidad, tener mayores niveles de productividad y, por supuesto, de innovación. Y eso nos hace también que el reconocimiento y ese aprendizaje permanente pues nos permita estar en esa transformación permanente y adaptar todos nuestros modelos de negocio sobre esa gran estructura. No es mentira, y lo decía yo al comienzo, pues el sector de las telecomunicaciones y el de la tecnología, pues es un sector que tradicionalmente ha sido masculinizado. Muchos de los roles, y si lo trasladamos un poco a CIEM, pues cuando se hace una convocatoria generalmente, o se hacía más bien, en Claro, para algunos cargos, por ejemplo, de profesionales en ingeniería, pues hablábamos de se necesita ingeniero. O sea, de entrada ya estábamos cerrando la oportunidad para que una mujer ingeniera, profesional de la ingeniería, pudiera participar. Entonces, desde esas cosas pequeñas, desde cambiar nuestro lenguaje hacia el interior y hacia afuera, ese es uno de los primeros puntos de los que nos hizo entender que tenemos
que mejorar. Y no solo eso, sino pues, y también no es un tema desconocido, pues que nosotros tenemos y necesitamos todas estas compañías que estamos aquí reunidas, siempre muchísimos profesionales en tecnología y esos profesionales están rotando muchísimo. Entonces tenemos también que estar abiertos a esa diversidad, a qué están necesitando ellos y ellas para poder generar esos procesos de formación. Entonces, ahí yo les diría que básico esa desmasculinización de los cargos y de las convocatorias, o sea, obviamente hacer parte de los ODS, o sea, de tener dentro de los ODS el de generar un empleo digno, es importantísimo el ser parte, por ejemplo, de las organizaciones de cooperación y desarrollo económico como la OCDE, pues es importantísimo ser parte de la Organización Internacional del Trabajo. Eso implica hacer unos ajustes dentro de todos los procesos. Y nosotros, además, como corporativo, como haciendo parte de América Móvil, que es nuestra casa matriz, nosotros hacemos parte, pues, del índice de sostenibilidad de Dow Jones hace más de 5 años. Y, pues, por supuesto, estos temas de equidad, diversidad e inclusión son muy importantes dentro de esos reportes. Y para no alargarme mucho y darle paso a Viviana, pues es importante resaltar que dentro del ADN de la compañía, desde nuestro comité ejecutivo y pues todos los directivos de la compañía, estamos permanentemente formándonos, entendiendo esa labor del líder y cómo eso permea toda la organización. Entonces, eso creo que han sido varias de las razones por las cuales hemos incursionado desde hace ya bastante tiempo en estas oportunidades y pues cabe mencionar pues que ya estamos certificados con el sello Equipares Oro, el cual pues es una puerta de entrada y ahora pues cuando entremos más en detalle de la conversación les contaré otras cosas que venimos haciendo. Muchas gracias, Mara Consuelo. Yo creo que resumido muy bien esos puntos que hoy en día, pues a las ingenieras, que de pronto antes no lo veíamos, pero es cierto que hoy en día somos más conscientes del tema del lenguaje, de cómo nos hace nos puede hacer la compañía sentir mucho más acogidas. Viviana, cuéntanos cuál ha sido la motivación de Tigo para el tema de la diversidad e inclusión, incluirlo en sus políticas. Sí, Lorena, yo creo que es importante empezar a construir esta respuesta teniendo en cuenta varios elementos. El primero de ellos, pues, es un asunto de contexto y es entender, como lo decía María, en qué país estamos. Pues, y si nos ponemos a ver el resto de América Latina, somos uno de los países más multidiversos y pluriculturales. Entonces, eso nos hace un llamado de atención frente a qué está significando el reconocimiento de las poblaciones vulnerables, de las poblaciones minoritarias. Entonces, hay un primer elemento que tiene que ver con el contexto. El segundo, y creo que el más importante, tiene que ver con principios éticos, y es desde la organización tomar una apuesta y una decisión ética por entender que nuestro negocio tiene oportunidades para generar procesos de inclusión que al mismo tiempo pues, se revierten en oportunidades para poblaciones que históricamente han estado desfavorecidas. Entonces, tiene todo que ver con nuestros principios éticos de cómo en la organización y con lo que hacemos ayudamos a mejorar el entorno. Un tercer elemento tiene que ver con el mercado y es que, y desde el punto de vista del mercado, cuando lo pensamos en cómo nos aproximamos, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el diseño de la oferta, el diseño del producto, en la comunicación que tenemos institucional, en la comunicación comercial que hacemos, pues el mercado es diverso y entonces esto nos trae preguntas, ¿cómo estamos haciendo el marketing? ¿Cómo estamos poniendo nuestros elementos comerciales? ¿Cómo estamos comunicándonos institucionalmente? Y antes de que hiciéramos la reflexión sobre diversidad, equidad e inclusión, era como muy estándar, ¿cierto? Como hablarle a gente que era del mismo parámetro, por llamarlo de alguna forma, y vemos en el fondo que una de las formas como hemos venido llamando nuestro programa es por un mundo sin etiquetas, pues porque al final es como si estuvieran etiquetadas las personas a quienes nos estábamos refiriendo desde todo el
desde todo punto de vista de la comunicación institucional. Y hay un transversal que creo que, y hay una reflexión importante que hacer para las organizaciones que se están empezando a acercar a estos temas, y es el abordaje. El abordaje de cara a los grupos de interés con una perspectiva inicialmente se hace hacia los empleados y digamos que está bien desde el punto de vista de diversidad. Siempre hay un llamado a cómo internamente se está gestionando la diversidad, pero cuando lo abordamos desde la sostenibilidad, creo que la perspectiva de grupos de interés se amplía un montón porque lo que nos está diciendo desde la perspectiva de sostenibilidad, y veo que aquí coincidimos con Mare, con Rubén, que acaba de llegar, bienvenido, que lo estamos abordando desde sostenibilidad. Entonces, ¿por qué lo planteo como una reflexión? Porque de acuerdo a la experiencia que he tenido en el tema y con otras empresas amigas que nos juntamos a pensar y a reflexionar sobre estos asuntos, pues muchas de ellas lo están gestionando desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de los empleados, de los colaboradores. Y sí es, por supuesto, un grupo de interés que hay que trabajarle, pero sostenibilidad te abre la mirada también a tu cadena de valor, a proveedores, a clientes, a comunidades, a las familias de los colaboradores. Entonces, el otro impulso, el otro input o motivación que tiene es una perspectiva sobre el desarrollo sostenible que creo que es la que abarca la intención total. Entonces, para resumir, el asunto de contexto, un principio ético, una aproximación al mercado y un transversal asociado al desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Viviana. Es un excelente resumen de por qué es tan importante pensar en diversidad cuando estamos abordando, digamos, la gestión de la compañía. Le doy la bienvenida ahora sí a Rubén. Bienvenido. Estábamos comentando con Viviana y María Consuelo nuestra primera pregunta, que era, ¿qué motivó, pues en este caso, a Telefónica a incluir dentro de su cultura organizacional una política de diversidad e inclusión? Bueno, pues nada, gracias por la invitación y perdón que tuve aquí algún problema en logístico para entrar al Zoom. Les comparto básicamente qué motivó a Telefónica. Bueno, Telefónica es una compañía impresionantemente grande, somos 120 mil empleados, tenemos empleados en 39 países del mundo. En Hispanoamérica, que es mi escopo hoy, operamos en ocho países hispanoamericanos. Y puntualmente yo, que trabajo desde Colombia y que antes de este rol regional tenía la responsabilidad únicamente por Colombia, la verdad es que quiero compartir aquí una anécdota. El primer interés que tuvo Telefónica en los temas de diversidad fue exclusivamente en el eje de diversidad de género, ¿no? Fue el primer interés. Pareciera la razón obvia y es que en el mundo la mitad de la gente que existe en el mundo pues son mujeres, ¿no? O sea, pareciera que es lo suficientemente obvio. Y evidentemente esto se refleja en cualquier dato que nosotros presentemos. Es decir, cuando vamos a mirar la data de nuestros clientes, probablemente tenemos un elevado número de mujeres, muy cercano, de hecho, al 50% de nuestros clientes podrían ser mujeres. Y cuando vamos en general a analizar casi todos los datos, pues son importantes los números de hombres y mujeres. Yo creo que la primera respuesta obvia es el mundo en sí mismo, que es muy parecida a la que comentó María hace un rato. El mundo en sí mismo es diverso. Y por supuesto, las empresas que estamos acá, porque no, a pesar de que mis palabras sean diferentes, yo creo que todos queremos expresar más o menos lo mismo. El mundo es diverso y estamos en la obligación de tener en la compañía la representación que tiene el mundo, ¿sí? Tanto en los empleados como en los clientes. Queremos que nuestros clientes sean diversos y queremos que nuestros empleados sean diversos, porque para tener esta diversidad que tiene la sociedad y para que esta diversidad que existe en la sociedad sean nuestros clientes, necesitamos que esa diversidad también esté representada a nivel de nuestros empleados. O sea que yo creo que ese es como el primer gran tema. El primer tema en el que se interesó Telefónica fue el tema del liderazgo femenino. De hecho, Telefónica es una de las grandes, de los grandes KPIs de Telefónica. Está incluido en la métrica del país. Aquí todos los países se miden por un número.
El 5% del número de la nota de cada una de las operadoras está dedicado al tema de sostenibilidad y la mitad de este número, uno es sostenibilidad un poquito más en el tema ambiental y la otra mitad tiene que ver con la diversidad en el tema femenino. De tal manera que el cumplimiento del indicador de liderazgo femenino hoy por hoy está incorporado casi que en la compensación variable de todos los que trabajamos en Telefónica. Es el primer tema en el que se incorporó un poco esto. Pero a medida que hemos ido recorriendo el camino, hemos entendido que nuestra responsabilidad es una responsabilidad mayor un poco con la sociedad y que lo único que nos interesa no solamente es tener mujeres en nuestra plantilla ni tener mujeres en nuestros equipos de liderazgo, sino que hemos visto algunos temas interesantes solo por poner algunos sobre la mesa. Como que los colectivos en una empresa como Telefónica de nuestros empleados cada vez se van envejeciendo más porque la gente cumple años y no se va en una compañía como la nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos países con gente muy muy antigua, sobre todo en el sur, en Argentina, Uruguay y Chile, y la gente no se va y nos interesa que llegue esta gente para que no llegue el momento donde tengamos más clientes menores de jóvenes que gente joven. Nos interesa la gente mayor, nos interesa ser una empresa inclusiva para los colectivos, para el colectivo LGBT, nos interesa que el tema de tener un portafolio de productos accesible para la sociedad, para las personas en situación de discapacidad, y por lo tanto nos interesa que haya gente que represente este colectivo también adentro, incluso en los países donde no hay ninguna ley que obliga, como es el caso de Colombia y México, donde ninguna ley te obliga a esto. Y obviamente estamos a favor de la diversidad étnica, de la diversidad y de todas las diversidades, hasta de la diversidad de forma de vestir, de actuar y todo. Yo, ¿por qué digo lo de vestir? Porque inclusive nosotros sacamos fuertemente una campaña con respecto al elemento más distintivo de la marca personal, que es la forma de vestir, que es la representación más amplia de la diversidad que hay en un ser humano, ¿no? Yo digo que no es posible que en una mesa donde todos están vestidos de camisa blanca y corbata, haya creatividad y haya demasiado impulso creativo, ni haya hay, inclusive la forma de vestir te genera también cosas nuevas a este nivel. Entonces, nos interesa los temas de diversidad porque nos interesa representar la sociedad en la que estamos inmersos, porque nos interesa tener clientes diversos que también generen ingresos para la compañía. Porque nos interesa también contribuir a hacer de este mundo un mundo mejor, nuestra misión de hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas, y porque nos interesa ser una empresa de vanguardia y fomentar la creatividad y la innovación que solo es posible cuando tienes un colectivo diverso. Muchísimas gracias, Rubén. Pues yo creo que todos coinciden que cuando hablamos de diversidad es un tema muy amplio, ¿no? Creo que siempre se comienza con la diversidad de género, que es súper importante, pero a la vez hay que irlo ampliando. Es un proceso, ¿no? Quisiera preguntarles, ¿en qué estado de la implementación están en estos momentos en sus compañías, ¿no? Entendiendo pues que esto no es una cosa que de la noche a la mañana se dice vamos a ser diversos y ya se logra. Entonces, comencemos de pronto con Viviana esta vez y vamos rotando. Vale. Gracias, Lorena. Sí, ahí es importante mencionar que cuando hablamos de los temas de diversidad e inclusión, es importante entender cuáles son los habilitadores que tiene la organización. Cuando hablamos de habilitadores, me estoy refiriendo a cómo están las políticas de selección y reclutamiento, por ejemplo, a cómo están las políticas y los procesos de desarrollo del talento, a qué estás haciendo con tus proveedores ahorita que hablamos desde la perspectiva de la cadena de valor, para que los proveedores también estén incorporando todos estos elementos y estos criterios. Entonces, lo primero que hicimos en Tigo fue una identificación de esos habilitadores desde el punto de vista de las políticas y darnos cuenta que necesitábamos hacer unos ajustes a cada uno de esos lineamientos, tanto desde el punto de vista de reclutamiento, desde el lenguaje inclusivo, desde las conversaciones con los proveedores para que ellos también en sus propios ejercicios, con sus propios grupos de interés, tuvieran incorporados criterios de diversidad y de inclusión. En esa articulación que hacemos con las comunidades, en el encuentro que hay de los programas de responsabilidad social empresarial para nuestro caso,
enfocado en mujeres como un cierre de brecha digital y en la protección de los niños en línea desde la perspectiva de los riesgos y cómo, por ejemplo, los adultos mayores como los abuelitos pueden contribuir efectivamente a que este cuidado sea posible. Entonces, una vez hicimos esta identificación, ajuste, socialización de los habilitadores, pues ya empieza todo un proceso de construcción de iniciativas con los diferentes grupos de interés, en donde pues nos hemos permitido tener unos indicadores que nos permiten medir cómo estamos en el talento diverso, pues porque decimos que queremos ser tan parecidos al mercado, a la sociedad colombiana. Entonces, cuando vemos hacia adentro cómo están conformados nuestros equipos de trabajo y ahí la definición de las poblaciones que se quiere trabajar es bien importante y hace parte de la evolución que hemos venido teniendo en la implementación de nuestra política de diversidad, porque como tú decías, efectivamente se inicia con género, pero esta reflexión también nos lleva a hacernos una pregunta estratégica y es qué otras poblaciones queremos trabajar. En nuestro caso, comunidad LGTBI, personas de diferentes generaciones, encontramos que en este momento en Tigo están trabajando las cuatro generaciones y creo que eso en general nos ocurre en las empresas de tecnología, que estamos viendo gente que está cercana a la edad de retiro, pero también muy centennials, recién salidos de la universidad o incluso de cursos de software, de desarrollo, de programación, que nos está retando el liderazgo desde el punto de vista, ¿qué hago con el interés y el propósito que tiene un centennial y qué hago con la intención de permanencia que tiene un baby boomer? Entonces, generaciones se hizo, fue bien importante considerarlo dentro de las poblaciones a trabajar, así como también discapacidades y etnias. Etnias, sobre todo para una población como la colombiana, en el que tenemos que decir que el 9% de la población colombiana está conformada por comunidades indígenas y comunidades étnicas. De ahí la importancia que entendamos desde los canales comerciales, por ejemplo, cómo nos estamos comunicando o decisiones que tenemos que tomar en telecomunicaciones en relación con la tecnología. Apagado, por ejemplo, de tecnología 2G y en algunas zonas del país solo las personas por ser comunidades étnicas y por su cosmovisión solamente tenían dispositivos 2G. Entonces, esa transición cultural, tenerla en cuenta. Entonces, este proceso de implementación y el nivel de madurez que vamos desarrollando en nuestra política ya empieza a tocar procesos de negocio, ya empieza a tocar cómo estamos diseñando producto, qué estamos haciendo desde el punto de vista del acercamiento en los canales comerciales. Y creo que este tipo de iniciativas, como en general las de sostenibilidad, nunca acaban de madurarse. Siempre tienen una oportunidad de mejora, de profundización, de ampliar en el alcance. Pero creo que lo importante mencionar es que entender los habilitadores desde el punto de vista del talento, la cultura organizacional, la definición de poblaciones, y también hay muchas poblaciones que se quedan por fuera de las definiciones estratégicas, pero hará parte de lo que podemos ir trabajando ahí. Por ejemplo, me estoy refiriendo a personas víctimas del conflicto, a firmantes de paz, que todavía no hemos identificado estrategias en puntual que podamos hacer con esta población, y sabemos que género y comunidad LGTBI son las que también por su recorrido histórico y por lo que han venido haciendo, pues más incidencia tienen en que las organizaciones planteen iniciativas alrededor de esto. Pero en términos generales, pues decirte que desde el punto de vista de la política, tanto de talento como el trabajo que venimos haciendo con nuestros líderes, también es importante en cómo está la identificación de sesgos, en cómo están sus liderazgos inclusivos. Todo el proceso cultural y de cadena de valor están ya los habilitadores y están en desarrollo iniciativas que van apuntando a la madurez de cada uno de estos frentes. Muchas gracias, Viviana. Sigamos con María Consuelo. Bueno, Lorena, yo te diría que, o sea, frente a la pregunta particular, ¿en qué fase de la implementación vamos? Yo creo que vamos en una fase avanzada, partiendo también muy de la línea de lo que decía ahorita Viviana con respecto a esa política. Hay que tener clarísimo cuál es ese objetivo, cuál es a eso a lo que yo le quiero apuntar para poder llegar y poder movilizar toda una organización que, pues como lo mencionaba antes, pues es una organización bastante grande, entendiendo pues que estamos en Colombia, pero pues hacemos parte de un gran conglomerado que está en más de 25 países en todo el mundo. Entonces, primero, tener la política de equidad, diversidad e inclusión definida
Y nosotros hemos venido avanzando en varias acciones para trabajar de la mano, muy entendiendo las necesidades y cómo esas alianzas nos pueden generar otras posibilidades. Y hago referencia entre alianzas y adhesiones. Uno, somos parte de la iniciativa de paridad de género desde el año 2021. Esa es una iniciativa que es de colaboración público-privado, que lo que busca es acelerar esos procesos de cierre de brechas de género en participación laboral, en remuneración, en liderazgo. Y eso, y también lo estamos aplicando muy con nuestros diferentes grupos de interés, particularmente con nuestra cadena de valor, porque pues es clarísimo que esto no es solamente hacia el interior, sino pues no solamente a la familia primaria, sino a la familia extendida, pues que son esos aliados. También nos adherimos a los principios para el empoderamiento de las mujeres WEPS, que es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, y lo que tiene son siete principios con los cuales permite alinear esas políticas corporativas y esos estándares globales de desarrollo sostenible para que podamos avanzar mucho más ágilmente en los temas de igualdad y en empoderamiento de las mujeres mediante unas transformaciones de los enfoques y soluciones inteligentes e innovadoras que lo que hacen es redundar en los beneficios para las mujeres y la sociedad en general. Y adicionalmente, hacemos parte de la Cámara de Diversidad, que es una agremiación que trabaja por el empoderamiento económico de la población diversa en Colombia. Porque aquí creo que todas las empresas arrancamos con un tema de equidad de género, pero tenemos que mirar hacia esa diversidad, que también hemos mencionado los tres de manera común, es esa diversidad que tiene nuestro país. Entonces, eso es lo que venimos trabajando ahorita y estamos en el proceso de culminar esa caracterización de los colaboradores y colaboradoras que es tan importante, que sobre eso es que hemos planteado ese plan de acción para trabajar con ese gran derrotero que tenemos como compañía de ser equitativa, diversa e incluyente. Y eso pues implica muchísimos esfuerzos. Y yo quisiera ampliar también esta respuesta no solamente hacia lo que estamos haciendo al interior de la compañía y con nuestro grupo, en nuestra cadena de valor, sino también con las poblaciones a las cuales nosotros impactamos directamente. Entonces aquí varias de las, bueno, no varias, todas las iniciativas que se tienen desde la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que se llama Claro por Colombia, están enfocadas en esa diversidad, en población vulnerable, y les voy a poner varios ejemplos. En el primero, por ejemplo, en Escuelas Conectadas, que es una iniciativa que entrega internet gratuito a las instituciones educativas de nuestro país. Hoy ya tenemos más de 160 instituciones conectadas gratuitamente y más de 238 mil estudiantes beneficiados en todo el país. ¿Y esto qué es? Es llegar a esa población diversa, a población vulnerable, a población migrante, a población, a niños y niñas desplazados, a incluso niños que han sido, pues obviamente, niños y niñas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país. También en otra de las iniciativas que tenemos, que es súper particular, que es la Copa Claro por Colombia, trabajamos con niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables de todo nuestro país en más de 10 departamentos. Entonces ahí, ¿qué es lo que trabajamos? Son en habilidades para la vida, en valores, en resolución pacífica de conflictos y, por supuesto, en equidad de género. Entonces ahí tenemos esa diversidad. Y quisiera mencionar dos iniciativas más que creo que hacen que van en línea de esto que estamos mencionando, y es el de la ruta de inclusión de población vulnerable. Generamos a través de un ecosistema multilateral la posibilidad de darle empleo formal a población vulnerable. Entonces hablo de mujeres cabeza de hogar, pues que hay unas cifras enormes en nuestro país, víctimas del conflicto, jóvenes, migrantes binacionales y retornados. Ahí tenemos más de 1.160 empleos formales donde esa condición de vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas va transformándose para pues tener una condición completamente diferente. Y todas las iniciativas que tenemos sobre la población en condición de discapacidad, de discapacidad intelectual, de discapacidad auditiva, pensando en esa necesidad puntual de cada una de estas personas. Entonces,
Esto pues se multiplica y las oportunidades y las herramientas que estamos brindando son para superar esas condiciones y para darle esas oportunidades que necesita toda la población colombiana en esa gran diversidad y que nos ayuda a cerrar ese círculo de ser una empresa equitativa, diversa e incluyente. Muchísimas gracias, María Consuelo. La verdad es muy emocionante escuchar todas estas iniciativas. Rubén, cuéntanos cómo va su política de diversidad e inclusión al momento en Telefónica. Mira, Telefónica tiene una política global de diversidad e inclusión. Hablando del grupo Telefónica, es una política única, para todo el grupo. El alcance que tiene quizás un poco en el tema en Colombia es el siguiente. Nosotros, digo en Colombia, en Hispano, yo voy a hablar de Colombia en particular, y es porque quizás yo creo que vale la pena, porque creo que de los países que tiene Telefónica, a mí me parece que Colombia está por lo menos dentro de los cuatro primeros en su alcance en los temas de diversidad. Entonces, lo primero es, trabajamos realmente cinco ejes de diversidad. El primero de ellos es género, el segundo es jóvenes, el tercero es la comunidad LGBTI, el cuarto es discapacidad y el quinto es multiculturalidad y etnicidad. ¿Sí? ¿Por qué la multiculturalidad empieza a ser tan importante? Porque nosotros en Telefónica tenemos una particularidad adicional. Y es que la mayor parte de los equipos son multiculturales, o sea, son regionales. O sea, por ejemplo, yo trabajo en Colombia, pero la gente de mi equipo de trabajo está en ocho países diferentes y así, ¿no? Y de pronto mi par está en Argentina y tiene gente en Colombia que se sienta al lado mío. Entonces, como que nos ha implicado abordar muchísimo el tema de la multiculturalidad. Y allí está encajado también el tema de la etnicidad. Tenemos diferentes niveles de avance en cada uno de los ejes. Nosotros seguimos una ruta donde tenemos cuatro elementos importantes y es para cada uno de ellos definir un KPI o una meta, algo que queremos alcanzar. Lo segundo es definir un diagnóstico común para cada uno de los temas. Lo tercero es promover la cultura, ¿no? Y hay muchas acciones que van en la línea de promover la cultura. Y lo cuarto es tener acciones que van más en la línea de soporte y posicionamiento público o de apoyo un poco a la sociedad o a la cadena de valor de manera extensa, ¿no? En el tema de género quizás es donde hay más nivel de avance, porque evidentemente las compañías de telecomunicaciones no, a veces hay gente, yo sé que en este foro quizás es un poco más obvio, pero hay gente que no lo ve tan obvio y es que tiene un nivel de masculinización importante, sobre todo en las áreas técnicas y de red, inclusive a veces en las áreas comerciales, porque tienen muchos ingenieros por el nivel de especialización de algunos de los productos, etcétera. Así que hemos recorrido, digamos, un camino importante de ir incrementando tanto el número de mujeres en posiciones de directivas, en posiciones de liderazgo en general y en posiciones y en áreas STEM en general, ¿no? Es un poco como el foco en estos temas. Trabajamos un montón, tenemos una iniciativa hacia la cadena de valor y le llamamos Mujeres en Red y es para que sobre todo nuestros proveedores de red contraten mujeres técnicas puntualmente. Estamos, digamos, en este momento estamos muy metidos fuertemente en eso, ya en meternos un poco con el tema de los proveedores. Y bueno, estamos en todos los sistemas, somos una compañía de equipares, somos pioneros en equipares, somos sello de oro recertificados por segunda vez, tuvimos la primera certificación de sello de oro en 2018, recertificamos en 2020 y luego en 2022. Bueno, estamos en todo lo que han mencionado, yo creo que todos los mismos foros son los mismos, estamos en webs. Estamos en la iniciativa de paridad de género, nos medimos en el ranking par en Aquales. O sea, los temas de género, la verdad es que en Colombia también tiene muy buen nivel de avance. Les digo yo que tengo la mirada de ocho países y yo creo que inclusive encuentras que hay muchas mujeres también en posiciones directivas.
¿Dónde hay que hacer mucho todavía en el tema de mujeres en áreas técnicas, de mujeres y tecnología? Que yo creo que aquí tenemos un recorrido como súper importante que hacer. De hecho, nosotros financiamos algunas becas para que haya mujeres STEAM y además de la iniciativa Mujeres en Red, porque creemos que es un capítulo que todavía no avanza al nivel que queremos y se nos sale un poquito de las manos. Es un poco el tema de elección de carrera y en general. Bueno, el otro bloque que es en el tema de LGBT, yo digo que recorrimos un camino importante. También trabajamos aquí con la Cámara de Diversidad, que empezó siendo la Cámara LGBT hasta hace un par de años. Nos medimos allí en su ranking y hoy por hoy tenemos otro ranking latinoamericano donde también nos medimos. Estamos enfocados, a pesar de que ahora tenemos un piloto de incorporación de personas trans a la plantilla, donde estamos arrancando a dar los primeros pasos. La verdad, nosotros nos queríamos enfocar mucho más en generar ambientes seguros, en generar para el colectivo LGBT, que la gente se sintiera seguro de decir quién es en una empresa como la nuestra. Y solo por poner un ejemplo, lo digo porque es algo informal, digo que no suena muy sofisticado, pero yo creo que te dice, ya cuando tú ves en la fiesta de fin en la fiesta de fin de año de empleados, que por primera vez vi yo en el 2000, 18 parejas del mismo sexo bailando en la misma fiesta sin temor a ser juzgados, yo creo que ya entiendes que recorriste un camino, ¿no? Entiendes que recorriste un camino allí, también relevante. Entonces hemos sido anfitriones de muchos temas del tema LGBT, somos muy pro de abrir un poco espacios para que dar todo el soporte a este colectivo. Aquí tenemos también un nivel de avance relevante. En el tema de discapacidad estamos un poco más en pañales, a pesar de que, y justo yo creo, digo, en Colombia, porque en otros países estamos mejor, yo creo que en Colombia tiene esta condición de que aquí la ley es muy flexible, ¿no? Aquí tienes beneficios tributarios, beneficios para postular como proveedor, por ejemplo, en licitaciones de abiertas con certificados de discapacidad. Pero como que no, todavía está mucho en tu responsabilidad social. Sin embargo, sí hemos avanzado, digamos, un importante camino y sobre todo en el frente externo, más que en el interno, porque estamos más en pañales en el tema de empleados, donde todavía solamente tenemos un poco más de 20 empleados en condición de discapacidad solamente, y tenemos en Colombia tenemos mucho camino que recorrer. Pero sí es verdad que tenemos un portafolio de productos accesible, una oferta exclusiva para personas en condición de discapacidad con descuentos puntualmente para ellos, un protocolo de atención particular en nuestras sedes, inclusive con un convenio especial para atención de personas con discapacidad auditiva, que nos ha hecho, digamos, una telco accesible. Y en el frente externo yo creo que estamos recorriendo un camino interesante. Y queremos recorrer un camino en el tema de etnicidad. Allí yo creo que es en el tema donde estamos más en pañales. Aquí apenas estamos haciendo por primera vez el primer diagnóstico de cómo estamos, de cuáles son los sesgos que hay alrededor, de entender qué gente tenemos y de empezarlo a promover a través de campañas de sensibilización y talleres públicos. Pero en general yo creo que hemos recorrido un camino, sobre todo en estos cinco ejes. Obviamente hay muchas cosas que recorrer todavía, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, felicitaciones por tan buen trabajo a todas las empresas. Son realmente un gran ejemplo y pues es muy motivador, como lo decía anteriormente, ver que estos esfuerzos se están haciendo. Creo que igual pues todos coinciden en que definitivamente el tema de género tal vez fue la puerta de inicio, es lo que digamos más se ha consolidado al momento. Hay grandes retos en todas las áreas, pero hay un camino ya fuertemente recorrido en la diversidad de género. Quisiera preguntarles, así muy brevemente, que me dijeran cuáles han sido los principales beneficios que han encontrado al hacer realmente este énfasis en buscar esa diversidad de género y al mismo tiempo, ¿cuál ha sido tal vez esos principales retos que se han encontrado durante este proceso? Estoy combinando un poco ahí las dos preguntas, pero enfoquémoslo un poco pues a la diversidad de género, porque como ustedes lo han comentado, y lo comentaba Rubén hace un rato, también pues viene desde la escuela, ¿no?
Yo estoy en la academia y en ingeniería electrónica y pues no veo muy probable que en un futuro haya una paridad de mujeres y hombres porque en las aulas no lo estoy viendo. O sea, desde estas edades tempranas, las niñas pues no están tomando como principal opción estas carreras. Entonces me gustaría mucho que ustedes compartieran cuáles han sido precisamente, como lo decía ahorita, esos beneficios que ven. ¿Qué cosas buenas le ha traído a la empresa incluir más a las mujeres en el campo de la tecnología, principalmente en las áreas técnicas? Entonces, comencemos con María Consuelo. Bueno, pues Lorena, el implementar este tipo de políticas y esta estrategia, más que una política, porque es que la política a veces suena como que se va a quedar en un papel y que no la vamos a volver a mirar, sino en esa estrategia que realmente permea toda la organización, nos ha permitido generar sentido de pertenencia, de un compromiso con las labores, tenemos una mayor productividad y hay una disposición de todos los colaboradores y colaboradoras en esa ejecución de esas acciones que nos lleven a cumplir eso. Obviamente esto repercute en disminución en costos de temas asociados a reclutamiento, entrenamiento y a curvas de aprendizaje. También pues genera entornos mucho más sanos, con mayor respeto y adaptación al cambio. Un poco tomando un ejemplo de los que decía Rubén, o sea, el código de vestimenta, pues no existe un código de vestimenta. Somos absolutamente libres de expresar con eso, que es lo mínimo, qué pienso, cómo me siento, y eso es abiertamente permitido. Entonces eso genera un clima laboral totalmente diferente que de aceptación permanente hacia los demás y después de esos espacios diversos. En cuanto a lo que yo decía frente a la primera pregunta, pues obviamente. Perdón, en la primera pregunta que hablaba yo de la masculinización de nuestro sector, ese ejercicio que hemos hecho de desmasculinizar los cargos que sean 100% incluyentes, pues cambia completamente. Entonces, o poniéndoles un ejemplo, pues antes decíamos necesito ingeniero, y ya cierro la puerta a cualquier posibilidad de que otra persona quiera ingresar a la compañía. Es el cambiar a decir, necesito una persona profesional en tal carrera, ingeniería o cualquiera que ella sea, nos permite abrir ese punto. Y eso nos ha permitido hoy tener un número importante en mujeres ingenieras en la compañía, en técnicas, en jefes de diferentes áreas que anteriormente. Sobre todo en los temas técnicos y de ingeniería, que nunca antes habían tenido esas oportunidades laborales de desempeñarse en esos perfiles. Y también, pues ahí mencionarles una cosa muy importante, que todo ese proceso que hemos venido nosotros liderando como una empresa equitativa, diversa e incluyente también nos ha permitido ser reconocidos por la ANDI y por la Fundación como la primera empresa de telecomunicaciones con el sello de empresa incluyente, que hace que todo eso se materialice, o sea, todo ese esfuerzo que venimos trabajando hace muchos años, que se materializa y que todos nos sentamos parte de esa equidad, diversidad e inclusión. Y hablando frente a nuestros clientes, pues hoy no es nada oculto que hoy más de un tercio de los inversionistas que apuestan a empresas que sean sostenibles e incluyentes, y que más del 80% de los inversionistas buscan que los negocios tengan prácticas sostenibles, y eso obviamente pues está ahí embebido. Y obviamente nuestros clientes nos están pidiendo siempre, yo creo que, y nos pasa a nosotros como consumidores, que las empresas o los productos que adquirimos siempre sean de empresas que tienen unas políticas claras en sostenibilidad, en temas sociales y ambientales. Entonces, yo creo que esos son puntos de cómo venimos a avanzar. Y en cuanto a los retos, pues no puedo generar, más bien minimizar que tenemos mucho por hacer todos los días estos temas
tienen unos avances y mayores conocimientos. Entonces, pues eso es básico. Pero yo diría que un reto es si hay todavía un poco de resistencia al cambio, de desconocimiento, seguir permeando la organización con sensibilización, con socialización, para que todos estemos inmersos en esa estrategia, en ese proceso. El trabajo constante que requiere derribar todos esos paradigmas que a veces suceden, que no nos quedemos en los temas de estereotipos o solamente en los lenguajes, sino que avancemos para que esos perfiles tradicionales, pues, que buscan las organizaciones, pues muten o migren hacia otras líneas de trabajo. Buscamos todo el tiempo, pues frente a esos retos, al ser una organización tan grande, ese cambio cultural que nos permita pues llegar y, como les decía, es tan vital que desde la cabeza, o sea, desde el presidente de la compañía, esté en el ADN, porque ese mensaje se transmite en todos los momentos en los que estamos trabajando o generando reuniones de trabajo conjunto. Que valga decir, nosotros tenemos pues la metodología ágil, y entonces pues en eso hay que trabajar constantemente y estar todos y todas trabajando de la mano sin pensar en quién es qué o qué rango tiene, sino que todos estamos buscando ese bien final, que es finalmente lograr transformar la vida con la tecnología, que es lo que nos mueve dentro de la estrategia de sostenimiento. Muchas gracias, María Consuelo. Sigamos con Rubén. Beneficios y retos en haber involucrado más mujeres en la compañía. Mira, yo creo que, bueno, nada muy diferente. Voy a tratar de ser más concreto porque no es nada muy diferente. Digamos, para mí el beneficio más importante tiene que ver en la motivación de los empleados, por una parte, y en la capacidad de atracción de talento también hacia afuera, ¿no? En la capacidad de talento, de atracción de talento externo. En el primero es que efectivamente en las encuestas que hacemos de clima organizacional, nosotros medimos, el principal indicador que nosotros tenemos en esta línea es el NPS de empleado, que es el índice de recomendación. Y dentro de la encuesta que hacemos de motivación, justo el ítem mejor calificado de toda la encuesta es el de sentirse incluido. ¿Sí? O sea que claramente cuando tú trabajas en esto, esto da frutos y genera algo en la gente, hace que la gente se sienta orgulloso de la compañía en la que está trabajando. Y evidentemente, yo creo que aumenta tu capacidad de atraer talento. A la gente joven, sobre todo, le interesa, bueno, al talento femenino sí, pero el talento femenino de cierta edad, pues estaba vigente en otro tipo de generación donde no se hablaba tanto de esto, o sea, como que no está tan acostumbrado. Pero a la gente joven le importa, es un tema que la gente importa y que a veces te pregunta, inclusive en las entrevistas o te lo menciona en las entrevistas, ¿qué tanto estás mencionando este tema? Está mirando si tu sede es accesible, está mirando si eres abierto a los temas LGBT y está mirando cuál es el lugar que le das a las mujeres. Entonces yo siento que ha sido particularmente importante en la atracción de talento joven. Es algo importante. Quisiera tener datos de qué tanta atracción tiene en el tema de clientes, ¿no? Yo aquí solo por comentar una anécdota muy, muy curiosa y es, teníamos, sobre todo cuando empezamos a trabajar públicamente el tema LGBT, ¿sí? Había como este temor de qué podría pasar, ¿no? Con publicaciones explícitas. Hay cosas que pasan de largo, ¿no? Como iluminar el Movistar Arena con los colores LGBT, pues la gente, hay gente que sí lo asocia con Movistar, hay gente que no, ¿sí? Finalmente es un lugar de eventos de Bogotá, entonces es más una insignia de la ciudad que de la misma marca. Pero sí es verdad que cuando tú sales en una publicidad o cuando sales en redes sociales o en marketing digital, ya con nombre propio, con marca propia, hablando de estos temas, sí se generó algún tipo de temor.
de la pérdida, de perder clientes, ¿no? Y había gente y que sí nos hizo comentarios en redes sociales de que son una empresa del diablo, voy a retirar mis productos mañana. O sea, sí pasó esto. No es que no pasó que el comentario se hizo. Lo que no pasó es que los números de los clientes cambiaran. O sea, lo que digo es que a pesar de que el comentario se hizo, no hubo un cambio radical un poco en los clientes. Yo creo que fideliza a algunos clientes, atrae a otros y es posible que a algunos los espante. El tema de géneros no creo que espante a nadie, la verdad. Yo creo que es un tema que nos congrega bastante a todos. Pero lamentablemente no tenemos datos, pero estoy seguro que creo que tiene un impacto como en la fidelidad de los clientes al interior de la organización. Los que llevan métricas de sostenibilidad, que no soy yo quien las lleva, siempre presentan estos datos porque en algún lado terminan teniendo alguna implicación en el accionista final, ¿no? En el valor de la acción, en el valor de la compañía, etcétera, y en cómo esto se mueve la presentación de estos datos. Así que yo solo te digo que soy consciente que vale la pena trabajar, que para nosotros lo que trabajar en esto, que para mí lo que es real es que hay más oportunidades para la gente, que la gente se siente en una compañía más transparente y que hay una apertura, digamos, en que la gente se sienta mejor trabajando en nuestra empresa y adicionalmente en la atracción de talento y en la atracción de talento nuevo. Y luego el tema de los desafíos, repito un poco de lo mismo, ¿no? O sea, para nosotros sigue siendo, para mí yo creo que sigue siendo el mayor desafío, que es un desafío cómo empezamos a colaborar con otro tipo de instituciones, con la misma educación, por ejemplo, para atraer más gente a estudiar carreras que tengan que ver con tecnología. Porque soy consciente de que tener mujeres en áreas de tecnología le suma un montón a la creatividad, no solo al clima laboral, sino la innovación y la creatividad y a la creación de nuevos productos y servicios. Es un poco lo que yo veo, suma un montón. Yo creo que estos equipos, donde todo el mundo es igual, son equipos donde se innova menos, ¿no? Y evidentemente los equipos de tecnología donde hay muchísimos hombres y pocas mujeres, pues puede haber, no necesariamente, pero podría haber como una dominancia un poco de cierta opinión, porque de gente que es parecida y que piensa similar, y estaría bueno que esto se balanceara muchísimo más. Yo creo que en los temas de género necesitamos más mujeres en tecnología. Nosotros tenemos un brazo de innovación y emprendimiento en el grupo Telefónica que se llama Guaira, que trabajamos directamente con startups. Curiosamente, aquí sí encuentras mujeres, ¿sí? En el mundo es una bonita forma de que las mujeres ingresen a la tecnología. Aquí sí las encuentras en startups digitales, en el mundo de tecnología. Yo creo que sigue siendo, esta parte del mundo digital es atractivo para las mujeres. Lo que todavía no es atractivo es el montaje de la red, ¿no? Subirse a la torre. Sí. Sí. Y sin embargo, necesitarías mujeres en ambos lados, ¿no? En toda la cadena de la tecnología nos interesa tener más mujeres en el mundo de la analítica. A veces no lo incluimos, pero cada vez el tema de las decisiones basadas en datos, de cómo generas dashboard y cómo tienes una casi que la ciencia de la analítica aplicada a cada función, ¿no? Que People Analytics, que la analítica aplicada al BI, en general el Big Data para aplicar a un poco la atracción de clientes y hacer nuevos negocios. Entonces, en el mundo de la analítica también hacen falta mujeres, o sea, no solamente en el mundo de la red y en el mundo de las ingenieras y los sistemas, sino también en el mundo de las estadísticas, la matemática, la física, todo esto que a veces atrae este tipo de carreras también hacen falta. Yo creo que ese es el principal desafío que tenemos, que el mundo está migrando a ser un mundo cada vez donde las nuevas skills que son digitales son cada vez más relevantes, ¿sí? Y necesita ser más atractivo para las mujeres. Necesitamos que haya más carreras también que tengan relación con estos temas y necesitamos que más mujeres empiecen a estudiar
estas carreras para que luego las puedas capturar en un mercado como el nuestro y las puedas tener trabajando en nuestros equipos, contribuyendo y haciendo también mejores productos y servicios para el mundo, no solo para tu propia compañía, son productos y servicios para el mundo realmente. Entonces yo creo que ese es el principal desafío que tenemos en temas de diversidad de género y es tener más mujeres en tecnología, más mujeres en todo el capítulo de mujeres STEM, ¿no? Es donde yo creo que hay que hacer más. Todavía nos falta un poquitín en el tema del liderazgo femenino. Nosotros hoy por hoy tenemos 42% de mujeres directivas. Arrancamos cuando empezamos a trabajar temas de diversidad hace como unos 8 años, era el 17%. Pero todavía no es 50. Todos los que estamos en foros, seguro aquí mis colegas están en los mismos foros también que yo. Y cuando ves con envidia las farmacéuticas, las empresas de consumo, que dicen, tenemos 65% de mujeres, tenemos que esas cosas no pasan en nuestro sector, ¿sí? Y que 40% es un súper buen número, sigue siendo muy buen número. Pero obviamente has tenido que trabajar un montón de años para llegar a abrir la mente frente a esto. Y que la directora de tecnología de Telefónica Hispanoamérica sea una mujer, la que lleva la red, yo creo que también es algo relevante, ¿no? Y empezar a mostrar estos role models un poco al mundo. Todavía nos falta un poquito, pero por lo menos yo creo que ya está en la agenda. Este tema sí que está en la agenda y le damos muy, muy fuerte. Excelente, muchas gracias Rubén. Sí, definitivamente hay mucho que hacer en atraer a las jóvenes a estas carreras. Viviana, cuéntanos cómo ha sido la experiencia para ti o en términos de los beneficios que se ha visto y los retos que han tenido en implementar lo que tiene que ver con diversidad de género. Bueno, yo para no extenderme en lo que han dicho Mari y Rubén, que coincido con ellos, resumiría los beneficios para la organización en tres grandes bloques. Uno, que está relacionado con el engagement del talento, el sentido de pertenencia, el orgullo por la empresa. Creo que eso ya lo hemos visto como mientras más diversos e inclusivos seamos, pues la gente tiene intención de permanecer. El segundo tiene que ver con visibilidad. Entonces, ¿esto cómo hace que la organización tenga visibilidad, posicionamiento, que sea reconocida en diferentes foros, en diferentes rankings, ratings, y todo esto contribuye al posicionamiento de la organización, por lo que decía al principio, que está atado también a una apuesta ética y a una apuesta por el desarrollo sostenible. Y el tercero, en la contribución al negocio, que ahí vemos oportunidades tanto en mercados de capitales, en acceso a créditos que tienen desempeños en indicadores sostenibles en el que temas como equidad de género empiezan a ser importantes, entonces puedes traer dinero para proyectos que necesita la organización y que tienen beneficios en descuentos de los intereses financieros asociados a estos créditos por desarrollar proyectos que estén orientados a esta línea. Entonces ya empezamos a ver cómo se materializa en términos financieros y en términos de la inversión la gestión en estos temas. Y me voy a pasar ya al lado de los desafíos, que coincido con todos en que tiene que ver con esto, y voy a profundizar un poquito en el sentido en que no tenemos mujeres en las áreas de tecnología. Y claro que nos da envidia en otros sectores, como lo decía Rubén, llegar a porcentajes del 60%, pero eso también nos muestra que está arraigado en la cultura. ¿Por qué? Porque esta cultura le ha permitido a las mujeres inspirarse en que los temas asociados al cuidado, al bienestar, a proteger a otros, a cuidar a otros, pues tienen mayores habilidades para eso. Es el sesgo que trae la cultura, entonces uno de los principales desafíos que tenemos en los entornos corporativos es poderle trabajar a ese metasesgo en donde creemos que no, eso aquí no pasa. Entonces simplemente vamos y busquemos mujeres que vengan al área de la tecnología, pero eso va más allá. Entender qué está pasando en la crianza, entender qué está pasando en los procesos educativos, qué están diciendo los medios de comunicación, qué está diciendo la música, qué está diciendo el cine, que es todos unos transversales que al final del día le entrega el mensaje de conformación de identidad y de desarrollo de personalidad y de preferencias y de gustos y de intereses pues a la población que le hacemos. Así son las cosas, entonces ahí es donde tenemos los principales retos, porque la voluntad de tener mujeres en las áreas, yo también quiero mujeres montadas en una antena organizando la electrónica de la red,
Pero que ellas estén interesadas en esto, hay que hacerle la pregunta cómo estuvo su crianza y ahí es donde creo que conectarlo con los programas de responsabilidad social, en donde pues ya hemos ilustrado cómo nos acercamos a las comunidades para precisamente ayudarles a las familias a que impulsen el talento de los hijos independientemente de de su condición de género y eso pues será un ejercicio que nos tome generaciones, pero que indudablemente habrá que hacer. Pero como mecanismos para poder combatir de alguna forma estos desafíos, pues las organizaciones tenemos herramientas y en el caso de Tigo, por ejemplo, en todo el proceso de sucesión de liderazgo, tenemos una directriz y es que cada líder tiene que ir desarrollando sus sucesores, pero los sucesores estamos pidiendo que sea una pareja donde haya un hombre y donde haya una mujer. Y si no hay una mujer que esté con la capacidad, con la habilidad, pues tiene que entrar al programa de desarrollo de habilidades de liderazgo femenino, en donde a través de mentorías, acompañamiento, inspiración a través de otras mujeres que han logrado atender estos temas, pues empiecen a desarrollar su competencia para que en el momento que se presente la oportunidad de liderazgo, pues estén preparadas. Y como desde el punto de vista de sesgo, entonces no pensamos cuáles son las políticas. Pues sí, lo pensamos, estoy hablando en términos genéricos, que es la tarea que tenemos las organizaciones y para el caso de Tigo reflexionamos en que, bueno, ¿cómo están nuestros temas de cuidado? ¿Será que estamos impulsando a los hombres a que vayan por las notas de los niños, a que vayan y acompañen a sus hijos al examen médico? ¿O dejamos solamente ese tema al ámbito privado de la familia y ahí tenemos cosas que hacer como organización? Entonces, entender de que ese desafío cultural se atiende con, como lo ha hecho la iglesia, con la evangelización, con la formación, con insistir, con llamar a la reflexión, pero con el cuidado y que creo que ahí también es un tema que necesitamos repensarlo y es que por el hecho de que está en tendencia y que es cultural y que es un contexto interesante, que no se nos vaya a ir la mano en temas de valores y principios que siguen estando en el ámbito de las familias. Entonces, hay una frontera ahí muy delgada entre la gestión de estos temas desde la perspectiva corporativa a la ideología de género o al activismo. Entonces, creo que como organización nos cuidamos bastante de eso y en general creo que las estrategias de diversidad y de inclusión tienen ese reto. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, en aras del tiempo voy a comenzar como a redondear para de pronto compartir algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat, las personas que nos acompañan hoy en día en esta transmisión. Creo que definitivamente escuchar a empresas líderes en el sector de las comunicaciones como Tigo, Claro, Telefónica, todo lo que están haciendo alrededor de los temas de diversidad e inclusión nos deja claro a todos, pues la importancia del tema. Ustedes lo han dicho, esto no solamente no es una cosa que se hace por moda o por cumplir unos indicadores únicamente, sino que ustedes realmente han visto los beneficios económicos que esto trae, el impacto positivo que están teniendo en los clientes, el nivel de satisfacción de los empleados también cuando son conscientes que están en una empresa que piensa realmente en la inclusión como parte de su política, que les ha permitido atraer esta población diversa, gente joven, que también hoy en día es más consciente de lo diverso que es el mundo, como ustedes lo han comentado, y que claramente quieren sentir que en el lugar donde trabajan se vive esta misma multiculturalidad. Obviamente, en los temas de género es donde más se han hecho esfuerzos. Yo creo que todos tenemos que seguir definitivamente en esa campaña. Desde ACIEM lo tenemos pues muy presente y estamos pues pensando cuáles son esas estrategias para cambiar un poco esa mentalidad de las más jóvenes e interesarlas pues en estas carreras, pero también por supuesto que las que toman la decisión de estudiar carreras STEM también sientan que van a encontrar un ambiente laboral propicio para desarrollarse profesionalmente. Entonces, eso realmente pues es muy satisfactorio. Igual ustedes también lo han dejado claro, no es solamente la diversidad de género la que tenemos que trabajar.
todo lo que tiene que ver con la edad, ¿no? Incluir más a los jóvenes, la población LGBT, las discapacidades, que son un reto gigante, como lo mencionó Rubén, que de pronto es un poquito más difícil de arrancar, y la multiculturalidad también, que sé que las cifras, pues, en el país no son muy, muy positivas todavía en ese sentido. Entonces, tenemos como sociedad, pues, muchísimo más por hacer en todos esos temas, pero pues es muy satisfactorio escuchar todas esas experiencias que nos ayudan a pensar si se puede y hay que seguirlo trabajando. Voy entonces a tomarme los últimos minutos para leer algunas de las preguntas que nos han hecho. De pronto, que el que quiera me diga, yo contesto, y vamos así pasándolas. La primera pregunta de Juan Andrés es: importante saber si las inclusiones corporativas cobijan a los adultos mayores en el área laboral, específicamente como asesores senior en ingeniería. Pues yo te podría contestar, Lorena y Juan Andrés, buenas tardes. Nosotros desde Claro no tenemos ninguna restricción en edad. Aquí lo que necesitamos son los mejores profesionales en las diferentes ramas, con toda la diversidad, o sea, culturalmente, étnica, o lo que sea, y por supuesto de edad. Entonces, bienvenidos. Siempre estamos abiertos a estas posibilidades de ampliar más nuestro grupo de colaboradores y colaboradoras. Excelente. De todas maneras, ahí siempre va a haber una experiencia que no se puede desconocer. Nos pregunta también Juanca Ramos, ¿cómo se trabaja en sus empresas la inclusión de las personas con discapacidad y sus ajustes razonables para aprovechar todo el conocimiento y capacidad de este sector de la sociedad? ¿Quieres? Yo te respondo en esta pregunta. Con discapacidad tenemos varios frentes. Bueno, el primero, y es cómo hacemos para atraer más empleados que tengan discapacidad a los diferentes procesos de la organización, desde los comerciales hasta también los asociados a tecnología o áreas transversales de la organización. Entonces, ahí conversaciones y trabajo con Best Buys, que en estos temas también hay que encontrar quiénes son los aliados pertinentes para poder desarrollar procesos, especialmente con personas en discapacidad. Los ajustes razonables también tienen mucho tecnicismo, entonces ahí es importante acompañarse de las personas o de las organizaciones que saben del proceso. Pero adicionalmente, con empleados que ya tenemos discapacidad, hay algunas políticas que son acciones afirmativas para ellos, como temas de trabajo 100% remoto, con habilitación de puestos de trabajo que sean con las condiciones físicas para ellos. En el caso de clientes, creo que todos estamos trabajando en la misma línea, en accesibilidad y en el centro de relevos para que haya comunicación con lenguaje de señas colombiano. Creo que es una iniciativa en la que todos coincidimos, para ayudar, pues, también a que los clientes tengan, clientes especialmente con discapacidad auditiva, tengan la oportunidad de estar en el servicio de telecomunicaciones. Y por último, para los colaboradores cuyos hijos tienen algún tipo de discapacidad, o un familiar de hasta segundo grado con consanguinidad que dependa de ellos, pues también hay condiciones de conciliación, de bienestar, de flexibilización, que les permite hacer un acompañamiento a sus familiares en condición de discapacidad, y que no sientan, pues, como están apretados en una caja y que tienen o que trabajar y que no pueden cuidar a su familiar. Entonces, también hemos avanzado en cómo apoyar a los colaboradores en este sentido. Muy bien, Yo sí, adelante. quería sumar ahí algo que seguramente también se hace, digo, porque es que esto no hay nada tampoco tan novedoso, yo creo que todos hacemos cosas como muy similares, pero que normalmente cuando tenemos un aliado que nos acompaña en esto, hacemos también un proceso de como previo de sensibilización del equipo de trabajo, del líder que va a recibir la persona que está en condición de discapacidad, sobre todo para dependiendo de la discapacidad, para que la gente entienda cómo interactuar con la persona y cómo va a encajar de pronto de su grupo de trabajo dentro del grupo. Digamos, cuando es una incapacidad física, la interacción es prácticamente la misma, ¿no? No hay, digamos, grandes cambios. Pero cuando tenemos discapacidad auditiva o discapacidad visual, sí hay que hacer ajustes en los estilos de comunicación y
y en la forma de trabajar y a veces surgen cosas inesperadas. Yo les pongo un caso puntual. Nosotros en pandemia tuvimos una persona que tenía hipoacusia y nos volvimos, que se apoyaba con lectura de labios. O sea, tenía un implante coclear, pero se apoyaba con, y estaba dentro del programa de personas con discapacidad que incorporamos. Y lo que primero que hicimos cuando empezamos a trabajar por Teams es que muchísima gente al principio no prendía su cámara y él necesitaba las cámaras prendidas de su equipo de trabajo para poder leer los labios. Y eso, ¿no? Porque no siempre la red es tan buena como para permitirle hacer este tipo de cosas. Entonces, nada, solo por decir que también este ajuste con el equipo de trabajo y con el líder implica un seguimiento permanente, una intervención anterior y posterior en todo el proceso de incorporación de la gente, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Creo que eso responde respondió a la siguiente pregunta que hablaba de la responsabilidad social hacia ese tipo de poblaciones. Voy a continuar con la última, que es ¿qué políticas de inclusión están enfocadas a la prestación del servicio a las comunidades en los territorios apartados para la ampliación de la frontera agrícola como parte de los ODS incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno? No sé si alguno pueda comentar al respecto, sí. Sí, pues desde claro, ahí Juan Andrés también muy activo en las preguntas, eso me gusta. Nosotros estamos trabajando puntualmente en llegar a esas zonas rurales y distantes del país con la tecnología, con el internet móvil 4G, porque pues es evidente que la conectividad no solamente se necesita en las ciudades y en los cascos urbanos, sino pues obviamente en la zona rural es indispensable. Y ahí también lo estamos apalancando con la plataforma de Capacítate para el Empleo, que es una plataforma virtual y gratuita que aprovecho y te la comento para que la puedas consultar, donde tenemos formación complementaria para el empleo y el emprendimiento, y donde estamos trabajando con diferentes organizaciones, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio TIC, incluso ampliando esa posibilidad para que más personas en Colombia puedan ser usuarios de esa plataforma, para que se puedan formar y puedan obtener o un empleo formal o mejorar sus emprendimientos. Ahí, para darte cifras, más de 2,5 millones de usuarios tenemos en Colombia. Entonces, si no la conoces, se puede usar. Y además estamos generando, se me olvidó un punto muy importante, que en estas escuelas a las cuales les estamos brindando internet gratuito, pues estamos trabajando muy en línea de lo que quiere el presidente de la República, de que se generen como unos entornos seguros en las comunidades y sean esas salas de tecnología. Es que se permita que no solamente los estudiantes lo puedan hacer uso, sino pues los padres, los cuidadores, las madres y el entorno en general de la comunidad, que eso permite pues ampliar esas posibilidades, entonces lo pueden aprovechar también en la zona rural. Perfecto, muchas gracias, María Consuelo. ¿Alguien más quiere comentar en esta última? Listo, No, bueno. rápidamente que sí, efectivamente la principal contribución que hacemos en materia de inclusión en este tema tiene que ver con expansión de infraestructura. Nosotros estamos expandiendo infraestructura a la Colombia profunda, 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 1.636 localidades donde no hay conectividad de ningún otro operador. Y esto pues, nos ha implicado también hacer un ejercicio de respeto por los derechos humanos, especialmente por comunidades étnicas e indígenas, más de 220 consultas previas, procesos muy interesantes de conversación con comunidades, pues que ha permitido que los proyectos de telecomunicaciones se puedan instalar, pero al mismo tiempo que esto genere beneficios para estas poblaciones. Entonces, creo que coincidimos en que el reto allí es con cobertura, especialmente en zonas donde tal vez comercialmente no se considerarían como zonas de interés. Entonces, allí estas empiezan a ser privilegiadas, obviamente, en acuerdo con el gobierno y con el Ministerio de Telecomunicaciones para poder acceder y llevar estos recursos a estas poblaciones. Excelente. Es claro que sus empresas están haciendo grandes aportes en términos de responsabilidad social y realmente contribuyendo al desarrollo del país. Quiero nuevamente agradecerles a Viviana Cano, María Consuelo Castro, Rubén Jaime, por habernos acompañado en este espacio, el primero pues de una serie de foros que esperamos hacer en diferentes sectores de la ingeniería, pues en las que nuestros afiliados trabajan y que sabemos que estos temas son de alto interés para ellos.
Que se den cuenta que hay muchas empresas y esperamos que sobre todo pues las mujeres, los jóvenes, todo eso que toda esta población diversa de la que hemos conversado, se dé cuenta que las empresas realmente están haciendo esfuerzos grandes en ampliar su población laboral y asimismo pues impactar pues en con sus clientes. Entonces, esperamos que haya sido agrado para todos en la sesión ha sido grabada y próximamente Asiem la estará pues compartiendo para que pueda pues seguir siendo consultada. Entonces, pues nuevamente pues muchísimas gracias y pues feliz tarde para todos. Igual, Feliz un tarde. gusto, colegas, que estén bien. Gracias por la invitación. Gracias, hasta Buena tarde. luego. Chao. Muchas Hasta luego. gracias. Chao. Muchísimas gracias, Viviana. Ay, no, a Fue ustedes, muy muchísimas gracias. interesante, sí. Muy chévere la conversación. Muchas gracias. Sí, qué interesante que puedan haber podido compartir esas experiencias. Muchas cosas en común, pero también actividades pues específicas Sí, retos que hace específicos, cada empresa. pero se entiende por el sector. Sí, exactamente. Bueno, Un muchísimas gracias. abrazo, Desde muchísimas Asiem gracias. quedamos a la orden en lo que necesiten. Gracias Muchas a ustedes, hasta gracias. luego, Hasta luego. chao.